Karen, ¿qué estás haciendo? Nada, mami, solo revisaba mis cosas. Mi amor, ¿por qué no dejas las elecciones de un lado y tratas de ser una niña de tu edad? Ay, mami, no empeces, por favor. En serio, mi amor. Por ejemplo, ayer sábado y tú aquí metida en todo esto. Mami, sabes que no me vas a convencer. Eres terca como tu padre. Por eso pasó lo que pasó. ¿Ah, sí? ¿Qué fue lo que pasó? No empecemos, por favor. Mami, fuiste vos la que empezó. ¿Sabes qué? Me tengo que ir. Nos vemos más tarde, ¿ya? Ya, mi amor. Chao. Chao. Buenos días, señora. Con el licenciado Ayala, por favor. De parte de Elena. Hola, César, ¿cómo estás? Quería hablarte sobre mi hija Karen. No sé si la habrás visto en la universidad, está en un frente. No sé qué hacer con ella. Mira, si llegas a conocerla, no quiero que le digas nada sobre su padre. No quiero meterla más en todo esto. No, haz lo que te pido, por favor. Gracias, César. Confío en vos. Chao. Reconquistar la autonomía universitaria. Casi 30 años después de la intervención del gobierno en las universidades del país, el cogobierno estudiante. Ya salieron otra vez esos maleantes a la calle, carajo, a joder. Yo no sé por qué no se dedican a estudiar en vez de estar haciendo huevadas ahí, carajo. Pero papá, calmate. ¿Cómo me voy a calmar? ¿Tú sabes lo que es ir cargado de tanta bubucera en el cuerpo para tener que corretarlos como a estúpidos a estos? Pero tampoco me mires a mí así. Si vos sabes que no estoy metido en estas cosas. Más te vale. Porque si yo me entero que tú estás con estos anarquistas, te saco la... Ya tú sabes. Venga, a ver qué vamos a comer. Pero Marcelo, ¿a dónde vas? ¿Qué no vas a comer? No tengo hambre ya. Es que últimamente solo hablas de eso. ¿Y qué querés que haga? Esto es muy importante para mí. Para mí también, pero Natalia, tienes razón. Deberíamos salir un día de estos a bailar, pirañar, qué sé yo, hacer algo. ¿A pirañar? Mónica, falta una semana para las elecciones y me venís con eso. ¿Es que no podrían pensar en otra cosa? Salgamos el viernes. Yo voy a salir con un chico y él tiene unos amigos que están churrísimos. Ya, basta, basta. Sabes que no tengo tiempo para eso. ¿Y vos, Natalia, me vas a ayudar o no? Sí, ya, te dije que sí, pero eso no significa que voy a estar en tu frente. Voy a actuar porque me gusta hacerlo, pero... Eso de defender la autonomía. Claro, porque vos no sos consciente. Si lo fueras jamás dirías eso. Ya, está bien, me convencí. Ya. Dos
hacer. ¡Puta mierda! ¡Madre, la hice, oye! Oye, ¿y por qué no nos vamos a ver mañana? Sí, hace rato que no le echamos una chupa. Oye, ¿y qué tal, viejo? ¿Por qué no vamos ahora? No, ahora no, me tengo que ir a mi barrio. Llega una cubana, una saca suerte maldita, viejo. Está una charlatana, ¿será esa? No, la vieja esta es buena para leer las cartas. No le pela ni una, mi hermano. Oye, ¿qué tiene este viejo que no habla nada? No hablas nada. ¿No vas a decir que el Paco te trató otra vez? ¿O se peleó con su corteo, el de derecho? ¿Cómo se llama? ¡Ese! ¡Ay, ya! ¡Déjale fregar! ¡Por Dios! ¡Héctor! Doña, ¿me da cigarro, por favor? Un boliviano del camino. Ya, joven. Oiga, doña, ¿y a cuánto los quique? A 50 centavos. ¡Oye! ¡Oye! ¡Joven! ¡Joven! ¡Pague él, doña! ¡Su padre Paco, que lo meta preso! Mire, no se preocupe, yo le pago. Ya, joven. Es un peso, ¿no? Sí. Gracias. ¿Cómo va, Héctor? ¿Qué tal, Marcelo? ¿Qué tal, mi hermano? ¿Y esa cara? Ah. Seguro discutiste con tu padre, ¿no? No, nada que ver, viejo. ¿Entonces? Bueno, sí, eso también, mira. Tuvimos una discusión y cada vez lo aguanto menos al viejo. Es como, no sé, a veces quisiera irme. Ah, no digas eso. ¿Cómo te vas a ir, pues? No sé, hermano. Oye, ¿vos estás ahí a tu clase? No, estoy yendo a ver unos asuntos en mi frente. Ah, ¿verdad que estás postulando a la full, no? Estás con 9U. 9U. Oye, ¿te no querés ayudarnos? Necesitamos gente. No, vos sabés con mi papá. Mira, allá están. ¡Vamos! Mira, te acompaño, pero vos sabés que no me meto en nada. Ah, vamos. Siete, ocho, va. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Quién es? Ah, ella es Karen, pues. Es la líder. La líder de nuestro frente. Compañera, a la marcha. ¿Qué tal? Bien, bien. A la marcha van a ir, ¿no? Claro. A la marcha, te presento a Marcelo, el estudio de comunicación. Hola, ¿cómo estás? ¿Te vas a unir a nuestro frente? Bueno... Oye, ¿quién te da derecho a sacar nuestros carteles? ¿Y qué te pasa? ¿No ves que estoy limpiando la universidad nada más? ¡Ah, claro! Entonces, ¿por qué no limpias los muros de la universidad pintarrajeados de furia por todos lados? ¡Si tanto quieres limpiarlas vos! Mejor hagamos una cosa. ¿Qué te parece si nosotros sacamos los carteles? Ustedes limpian las paredes de toda la universidad y quedamos iguales. ¿Qué te parece? ¿Ah? ¡Voten por furia, compañeros! ¡Que viva furia! ¡Voten por la limpieza de la universidad! ¡Que viva Furia!
Bien, compañeros, vamos a continuar con la reunión. Es justamente el tema del estatuto del funcionario público que vamos a dar prioridad, que vamos a tocar en esta tarde, en esta reunión. Si alguien desea tomar la palabra, por favor, adelante. La palabra, compañero rector. Adelante, colega. Gracias. Como se ha dicho, este proyecto de ley del gobierno trata de manera camuflada de coartar la autonomía de las universidades. Nuestra posición debe ser clara, oponernos enérgicamente a esa imposición. Y todos, todos tenemos que estar unidos y dispuestos a salir a las calles a demostrar nuestro rechazo. Gracias. Estoy de acuerdo con el compañero docente. Debemos oponernos a la ley que viola la libertad de pensamiento y expresión. Si se pierde la autonomía, el gobierno pondrá a quien quiera aquí adentro. Necesitamos su apoyo. Señorita, por favor, no me distraiga los estudiantes. Por favor, retírese. Discúlpeme, pero usted no tiene ningún derecho para botarme de aquí. No me voy a poner yo a discutir eso en este momento con usted. Le estoy pidiendo, por favor, que se retire. Oiga, la universidad está en peligro y usted no colabora. ¿Qué acaso no le importa? Vamos, Karen. No siga discutiendo. Vamos. Tranquilízate, no es momento de estar discutiendo entre nosotros. Pero es que esta gente no entiende, Héctor. Ya lo sé, pero no ganas nada estrellándote contra los demás. Bueno, ya. Me voy, tengo muchos volantes que repartir. Si quieres, yo te ayudo, dame algunos. Ya. ¿Y tu amigo no puede ayudar? No, Marcelo no se mete en estas cosas. Ah, o sea que vos sos como el bibliotecario. ¿Cómo van las cosas, Miguel? Todo va muy bien, doctor. Vamos camino a la victoria. Eso, así tiene que ser. ¿Y los rivales qué? Bueno, el que nos puede complicar un poco es Nueva U, pero no tiene fuerza para vencernos. Y a propósito, doctor, ¿el estatuto está en marcha? Eso es lo mejor que les puede pasar. Así se van a dejar de perder tiempo formando frentes, sindicatos y esas tontas luchas idealistas. Usted tiene razón, doctor. Algunos grupos dentro de la universidad se van a oponer a la ley. Pero cuando ganemos las elecciones, ya no podrán hacer nada. Muy bien. La victoria de tu frente es muy importante para el partido. Solo así vamos a poder pisar fuerte en la universidad. ¿Está claro? Usted tiene razón, doctor. Una vez que estemos adentro, vamos a desarticular a todos los opositores. Muy bien. Pero por ahora, doctor... Necesito una ayudita más. De eso no se preocupen. Ustedes van a tener todo lo necesario para ganar en las elecciones. ¿Podré hacer un chequecito? Miguel, acá no hay cheques. Todo es en efectivo. Hola. Sí, es él. ¿Quién habla? Ah, hola. ¿Cómo va?
¿Cómo va el proyecto de ley? ¿Del estatuto? ¡Excelente! Eso me gusta escuchar. Así tiene que ser. Bien, escúcheme. Llámeme, por favor, todas las veces que tenga noticias como esta. Está bien, sí. Hasta luego. Bien, gracias. Era de la paz. El Congreso está por aprobar la ley del estatuto. ¿Qué significa eso? Significa que pronto voy a ser rector de la universidad. Felicidades, doctor Cardigo, rector Carlos Lozano. Gracias. Felicidades, gracias. Y aquí nadie nos para. Seguro que sí, doctor. Oye, Héctor, ¿y esa tu amiga es siempre así? No, lo que pasa es que con esto de las elecciones y el tema de las marchas se está poniendo medio loca hoy. ¿Medio? Pero es buena gente, tenés que conocerla. Y estudia comunicación, ¿no? Claro, está en segundo año. ¿Segundo año? Segundo año. ¿Y cómo es que nunca antes la había visto? Porque ella estudia en la tarde, vos en la mañana. Ah, puede ser, ¿no? Pero el año pasado no estaba metida en nada de esto de los frentes, ¿no? No, este año lo formó. Pero el año pasado se veía que tenía vocación para esto. Oye, a todo esto, ¿vos de dónde la conocés? Por Giovanna. ¿Giovanna? Giovanna, pues la que estaba discutiendo con los de Furia. ¡Ah! La que era tu corteja cuando estábamos en colegio. Ella. Oye, a todo esto yo no sabía que te gustaba esta cosa de los frentes. La verdad, no estaba muy interesado. Pero cuando la vi y empezó a hablar Karen, no sé, o sea, me convenció, oye. Ya, vos. O sea, que tiene garganta nomás la pelada. Si ganamos las elecciones va a ser por ella. Es buena gente y además es sincera. Nada que ver con el vendido de Miguel. Así que, Karen. Te está empezando a gustar la pelada esa, ¿no? ¿Ah? ¿Sabes qué? Lo mejor es que tenés que hacer es asistir a las reuniones. Así vas a estar más cerca, ¿sí? Y quién sabe, de repente... Jesús. Y esa es la síntesis que propone el poeta en su poemario. La montaña representa al Estado y es el símbolo de la unidad nacional, mientras que la ciudad alberga todo lo malo y violento. El trauma de la separación brusca. Perdón, licenciado, un segundo, por favor. Sí, adelante. Y uno de nuestros principales objetivos, queridos compañeros, que tenemos en nuestro frente... ¿Van a ir a la marcha ahora, compañeros? Disculpe, licenciado. Digo que si van a ir a la marcha esta tarde. Sí, licenciado. Y sería bueno que todos los compañeros también asistan. Antes de hablar de las elecciones, deberían tomarse en serio la defensa de la autonomía. No hay problema por eso, licenciado. Nosotros nos preocupamos por los dos temas, tanto de la autonomía como la representación de todos los estudiantes. Porque, como ustedes saben, hay partidos políticos interesados en que esa ley se apruebe para acomodar a su gente dentro de nuestra universidad. Eso lo sabemos muy bien, licenciado. Y si lo hacen, esta universidad va a terminar siendo el botín del partido político de turno, como sucede en otras instituciones. Y no creo que sea eso lo que ustedes quieren para su universidad. Ni lo podemos pensar, licenciado. Ni lo podemos pensar, querido compañero. ¿Vamos a la marcha? No, Rocky. ¿Por qué no vamos a ver hoy? Ah, eso está mejor. ¿A dónde sí? Hay una chopería nueva en la México. Oye, ahí somos, María. ¿Sabes qué? Dice que paran las mejores hembras. Ay, puta. ¡Conozco una hembra! Compañeros, vayan a la marcha. Claro que vamos a ir a la marcha. Compañeros, es muy
importante que vayan esta tarde a la marcha. Sí, claro, compañera, no vamos a faltar. Los espero a todos. ¡Viva la revolución! Tener que corsetearlos cada vez. Sí, pero es normal en la juventud, entenderlo. A mí no me dejas con cuentos. Tú, por ejemplo, no lo conoces a mi hijo Marcelito. ¿Qué va a estar metido con toda esta clase de gente? Es un chico serio, estudioso. No como esos cojudos de mierda, carajo. Va, como si no hubiera nunca ido a la marcha. Nunca pues ha ido. Nunca. Es otra clase de gente. No va a estar metido con esos anarquistas. Es un chico responsable, estudioso, no como estos pelados de mierda, carajo. Está hablando como si fuera un santo. No es eso, oye, no es eso. Es que el chico es estudioso, es responsable. Mira, te lo aseguro, ahorita mismo debe estar estudiando el muchacho en la casa. El trago de verdad, el trago de verdad, el trago de verdad, el trago de Están bien instalados ustedes realmente. Oye, ¿y de dónde vienen? De una chupita, pues. Métele, pero vamos, métele, seco. ¡Claro! Realmente bueno, bien, bien. Bueno, vamos a estar viendo hoy a mi mesa, ¿vio? Ok, siga. ¿Y esto? ¿Quiénes son? Estos son los de Generación 2000. Buena gente, los camas, ¡Despertalo, che! ¡Marcelo! ¡Mierda, despertá! ¡Ey! ¡Marcelo! ¡Qué empanada! ¿Quieres que te traiga una cambita? ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ah! ¡Barcelona! ¡Con la fea! ¡Me agarro la que sea!
Marcelo. ¿Qué le pasa, mi amor? ¿No se está durmiendo? ¡No! ¡Chao! ¡Ahora! ¿No? Adoptó, ¿eh? Haz que acabe, que tome, que beba. Ahí. ¡Eso! ¡Bien! ¡Salud, preciosa! ¡Ah! ¡Carajo! Bien, que se haga macho. ¡Eso! ¡Bravo! Karencita, mi amor, tomaste esto. Tropa de borrachos. Mientras nosotros estábamos sacándonos la mierda en la plaza, ustedes aquí bebiendo. Pero una Karen, vergüenza. Karencita, tranquilízate, por favor. Vámonos, Mónica. ¿Sí? Chao, Moniquita preciosa. ¿Dale? ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué le pasa? ¡Uy! ¡Camote, mira! ¡La venía acá! ¡Dale, borracho! ¡Dale! ¡Espera, por favor! Karen, me espera, por favor. Lamento haberte fallado, pero la verdad, no fue intencional. ¿Sabes qué? Vamos a hablar cuando estés lúcido, ¿ya? No, estás molesta, yo sé, pero mira, quiero decirte que te vi, empecé a sentir algo por vos. ¡Qué joder! ¡Catarro de mierda! ¡Salud! Sí, empecé a sentir algo por vos. Mira, no entiendo lo que estás diciendo, ¿sabes qué? Mejor andate y no hables burrera. ¡Marcelo! ¡Saqué borracho y viene! ¡Volve acá! ¡Marcelo! Ya fue suficiente. Vámonos, Mónica, por sí, favor. Vamos, ¿no? ¡Caen! ¡Mierda! ¡Marcelo! ¡Marcelo! ¡Mierda! ¡Marcelo! Tiene que llevarlo a su casa, este techo. ¡Mierda! ¡Marcelo, ya! ¡Ya, llevémoslo! ¡Vamos, Marcelo! ¡Vamos! Estamos llegando a su casa, Marcelo. Abre la puerta. Nunca más hacemos ese avión. Scene 1, Apple Take 2. ¡Marcelo! ¡Marcelo, levántate! ¡Cecilia! ¡Cecilia, ven! ¡Ay, qué pasa! ¿Qué fue? ¡Marcelo! 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 ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Ah? ¡Qué bonito! ¡Borracho sin vergüenza! ¿Para eso te mando a la universidad? ¡Y llegar a tener el punto! ¡Sinvergüenza! ¡Pendejo, carajo! ¡Y yo como estúpido hablando bien de vos! ¡Ya, no, déjalo, Víctor! ¡No ves cómo está! ¡No puede ni pararse! ¡Mañana hablaremos con él! ¡Mañana es un carajo! ¡Apaganse! ¡Ahorita mismo ya se caga mierda! ¡Víctor! ¿Qué vienes a faltar respeto aquí? ¡Basta, Víctor! ¡No ves cómo está! ¡No es necesario! ¡Claro que está así! ¡Víctor, no! ¡Ya se colmo! Los docentes mediocres, los docentes faltones. Luchar por una universidad sin corrupción. Luchar por una universidad libre. Luchar por la autonomía. Hola, joven. Oh, ¿cómo está, licenciado?
¿Qué pasa? ¿No va a ir a clases ahora? No, no me siento muy bien. Tengo un dolor de cabeza gigantesco. Creo que voy a ir a mi casa nomás. Bueno, pues que se mejore. Muchas gracias, licenciado. ¿Por qué no te acercas? No importa. Héctor, te estaba yendo sin los volantes, tenés que ayudarme a repartirlo. ¿Sí? Gracias. ¿Por qué no te habrás arrulado? Sus motivos debe tener, ¿no? Total de idiota soy yo. Oye, ¿sabes que yo tengo clases? No sé si me podrías ayudar a repartir. No, yo, vos sabes que yo no me meto en nada de esas cosas. Ah, es un ratingo, nada más. Por favor. Ya puedes, por favor. Por ti, mañana por mí. Sobre todo esa pelada, la tal Karen. Esa zorra se gana a la gente con una facilidad increíble. No, ni idea. Ella sola no va a ganar las elecciones. Ella sola no, pero es nuestro mayor obstáculo. Y es la única que nos puede quitar la victoria, compañeros. Lo hubieran visto en la marcha. Hecha la buena, toda una heroína. Pero Nelson tiene razón. No deberíamos darle tanta importancia a ella. No, compañero, tenemos que hacerlo. No se olviden que empezamos como favorito y hemos perdido terreno con los de Nueva U. Tenemos que hacer algo ahora y ya. Si no queremos perder. ¡Es sencillo! Entonces saquémosle la mierda a esa perra y listo. Escúchame bien, Fernando. Y escúcheme bien ustedes, compañeros. La reunión de ahora es para planificar estrategias, no una violación en masa. Y déjenmela a mí, que yo personalmente me voy a hacer cargo de ella. Ustedes traten de empezar, no sé, un buen cierre de campaña, con agendas, gorras, stickers y todas esas huevadas con las que se compran los compañeros. ¿Me entienden, no? Clarísimo, Miguel. ¿Qué tal si preparamos un fiestón para el cierre de campaña? Traemos buena ampli, comida y sobre todo, mucha bebida. ¡Excelente! Eso es lo que quiero que hagan. Vamos, mano a la obra, que de Karen me ocupo yo. Déjalo, mira. Ya me cansé de discutir con él, de verdad. ¿Dónde vas a dormir ahora? Pónete a pensar en eso. Mira, por eso no te preocupes. Hablo con un amigo, ya veo dónde me quedo, de verdad. ¿Me vas a llamar?
aunque sea para que sepa que estás bien. Hazme un favor. Cuida a mamá. Chao. Marcelo, ¿qué tal? Tuve otra discusión con mi papá y, no sé, la cosa se subió de tono. ¿Qué fue? Y me botó de mi casa. ¿Te botó? Sí, venía a ver si me puedo quedar con vos un tiempo. No, claro, no hay problema, te puedes quedar. La verdad, mira, viejo, gracias. Yo me acomodo en el piso y no te molesto para nada, de verdad. No, la señora creo que tiene un colchón. Yo voy y se lo pido ahorita. No te preocupes. ¿Y tu cosa? Mi hermana me las trae después. Ah, ya. ¿Pasa? Sí. ¿Qué haces ahí? Gracias, viejo. Ay, qué chan. Para eso estamos. Tiene que ser una full fiesta, Susana. Eso no es problema. Lo que me preocupa es que va a ser difícil ganar electores en los 2 días que nos faltan. No va a ser fácil. No. Yo pienso que dando regalitos y sobre todo trago. Sí. Eso puede funcionar con unos cuantos pinches, pero no sé si será suficiente. Tenés razón. Tenés que pensar en algo mejor. Todo va a ser más fácil cuando entremos a la full. Ya vas a ver. Y ahí nadie nos va a detener. Vamos a ganar, Miguel. Y como sea, vamos a ganar. Tenemos que ganar. Sí. ¿Está Héctor? No, no está. Salió, pero no tarda mucho. ¿Y vos qué haces acá? Voy a quedar un tiempo. Tuve unos problemas en mi casa. ¿Sí? ¿Qué pasó? Mi papá encontró esto entre mis cuadernos. Héctor me pidió que le ayude a repartir. Bueno, mi padre odia esas cosas. Siempre me lo prohibió. ¿Y ahora qué vas a hacer? No sé. Bueno, tenía que charlar con Héctor sobre la campaña, pero como no está... No, si querés lo esperamos. No debe tardar mucho en llegar ya. Bueno. Vamos a sentarme. Oye, Karen. Me gustaría disculparme por lo de anoche. Estaba ebrio, no sabía lo que hacía. Olvídalo, sí, olvídalo. No, es que me siento como un idiota. Me sentía mal, quería refugiarme en algo. Mira, simplemente no trates de ahogar tus penas en el alcohol. Las amarguras saben nadar muy bien. Es verdad. ¿Y vos cómo lo haces? O sea, ¿cómo lo haces para escapar? No sé, para refugiarte en algo. No lo hago. No puedo. Sí, pero ¿no te duele? Simplemente hago lo que tengo que hacer, eso es todo. Sí, pero... ¿y vos? ¿Yo? Sí, esa... Siempre estás luchando y rodeada de gente, pero hay gente que está sola... está junta solo por un ideal. ¿No te sentís sola a veces? Hola, Karen. Héctor, ¿cómo estás? Te estaba esperando. ¿Trabajamos? Claro, vení. Ni saben la última. Dicen que los de Furia están organizando una fiesta después de la asamblea de esta tarde. ¿De dónde sacarán tanta plata para hacer fiesta? ¿De dónde crees? Está claro que los están financiando de afuera. Puede ser, pero va a estar buenísima esa fiesta. No me digas que vas a ir. No, tengo ensayo más tarde, pero si pudiera... tampoco iría. Cuando ustedes tengan una fiesta, ahí sí voy a ir. No vamos a hacer ninguna fiesta. ¿Ves? Por eso que capaz pierdan sus elecciones de ustedes. ¿Y qué querés? ¿Que compremos a la gente? No, mira.
Ustedes tienen buenas propuestas, pero si no entran en el juego, nunca van a ganar. ¿Y vos crees que está bien el juego? No creo que esté bien, pero a la gente le gustan las fiestas, regalitos, cosas así. No, Natalia, nada que ver. Vas a ver, ya vas a ver cómo ganamos sin nada de eso. Compañeros, estamos reunidos para escuchar las propuestas de los frentes postulantes a la FUL, puesto que de aquí a 2 días los estudiantes elegirán a uno de ellos. Para comenzar, vamos a ceder la palabra al representante del Frente Generación 2000, el universitario Walter Arriba. Compañero, por favor. Gracias. Gracias, compañero. Nuestra propuesta de trabajo para la FUL se sostiene básicamente sobre 4 pilares. Honestidad, trabajo, servicio y defensa del compañero universitario. Se construirán más aulas, equiparemos nuestros laboratorios. Por otra parte, el cobro de matrícula debe estar acorde al bolsillo de los compañeros. Exigiremos a las autoridades mayor atención. El Frente Furia liderizado por el universitario Miguel Ángel Ortiz. Queridos compañeros, sabemos que la lucha es por el bien de nuestra universidad. ¿Qué sentimos? Lo que siente cada uno de ustedes, compañeros. Por eso no somos vendidos a los colores políticos. No permitiremos que la corrupción ingrese dentro de nuestra federación como años anteriores. Queremos librar la universidad de la corrupción y luchar por todos ustedes, por todos nosotros, por todos los estudiantes. ¡Y que viva la universidad! El Frente Nueva U, con su representante, la universitaria Karen Montesinos. Defienda los intereses estudiantiles y que no permita bajo ninguna circunstancia que intereses políticos constituyan la conciencia del universitario. De esta manera, ponemos la defensa de nuestra universidad por sobre todas las cosas. La libertad de hacer, la libertad de pensar, la libertad de crear.
Bueno, la libertad, en fin. Hace rato que me estás mirando con esa mirada original. Oye, de una vez perdonate. Que me desespera y que me gusta más y más. ¿Seguro? Claro. Bueno, yo te hablo. Yo me chao. De comunicación. ¿Qué tal esa? ¡Un honor! Mira, no tengo tiempo para perderlo con vos. ¿Sabes qué? ¡No te creo! ¡Vamos, chicos! Oigan, ¿qué hacen? ¡Suéltenme! Escúchame bien y no quiero repetirlo. No quiero que te me hagas la buena, ¿ya? Porque si no, me la vas a pagar muy caro. ¡Oye, mierda! ¡Suéltenla, carajo! Déjenmelo a mí. ¿Con qué este tu machito? Mira, viejo, mejor váyanse y déjenla en paz. Te vas a arrepentir de haber aparecido. ¡Te vas a sacar a la mierda! ¡Te vas a la mierda! Tranquilo, no queremos pelea. Nadie quiere violencia. Mejor vámonos, muchachos. En la elección le damos su tumba. Esto no termina aquí. Nos vemos, muñeca. ¿Estás bien, Karen? Sí, no pasa nada. Son unos desgraciados, cuando llegué ya, estaba... Ya, Marcelo, basta, está bien. Bueno, yo mejor me voy a mi casa. No, es peligroso, te acompañamos. No, acompáñala vos. Yo tengo que irme. Bueno. ¿Vamos? Puedes irte, no creo que me pase algo, vivo aquí cerca. No te preocupes, te acompaño. ¡Qué desgraciado! ¿Cómo pueden? Ay, ya, Marcelo, no hablemos de eso. Todo terminó bien. Cuidado que me da rabia, por Dios. Te iban a masacrar. Oye. ¿Cómo es que sos tan fuerte? ¿Fuerte? Sí, comandás a la gente, liderás las marchas. Por Dios, hasta te enfrentaste a esos tipos. No sé, debe ser porque nunca tuve padre. Me acostumbré a defenderme sola. ¿Y qué es esto, papá? Nunca lo conocí. Solo sé que estudiaba Derecho y también tenía un frente en su carrera. ¿Y no sabes qué le pasó? No, nunca supe. Desde que soy chica trato de averiguarlo, pero... nada. Debe ser difícil, ¿no? Aquí es. Bueno, ¿nos vemos mañana? Sí, nos vemos. Hola, joven. ¿Cómo le va? Bien. Supe que está ayudando a un frente. Sí, estoy con la nueva U. Ah, ese es el frente de la chica esta. Karen. ¿Karen qué es? Karen Montesino. Montesino, claro. Oiga, dice, no va a creer lo que nos pasó anoche. ¿Así qué pasó? Lo de Furia, ese Miguel con sus compinches. Le querían pegar a Karen. Felizmente aparecí yo y te salvé. Pero eso es grave, deberían denunciar. No sé, pero ¿acaso pasaría algo con ellos? Difícil, ¿no? Sería la palabra del uno contra la del otro. Pero de todas maneras, deberían dar a conocer a los demás compañeros. Estoy un poquito atrasado. Buenas tardes. Hasta luego. Así que Marcelo salió a defender. Mm. Sí, pero...
sé qué pasaba si lo agarraba en el sector. ¿Qué desgraciado son esos tipos? Cada vez están peligrosos. Hola, oye, ¿cómo están? Hola. Oye, Karen, le conté al profesor Ayala lo que pasó anoche y me dijo que tal vez podríamos... ¿Qué te crees vos? ¿Y qué es eso de le conté? ¿Que acaso crees que estamos en kinder y que a Miguel le van a jalar la oreja? No, pero la gente tiene derecho a saber. ¿Sabes qué? Debiste haberme consultado antes de contárselo a alguien. ¿Qué? ¿Tenía que pedirte permiso acaso? Mira, no lo vas a tratar de defenderme. Yo me las arreglo sola. ¿Qué pasó, viejo? ¿Te cago otra vez? Ya, remiendo un chef, por favor. Más no es por joderte hoy. Que me da pena verte sufrir. A veces pienso que no vale la pena. ¿Por qué te dedicas nosotros? ¿Donde la cubana? ¿Cubana? ¿Cuál cubana? La que te dije el otro día, la saca suerte esa. Ah, por Dios, remiendo la con esas huevadas ya. No tengo cabeza para eso. ¡Ah! ¡Vamos, oye! Hola, chicos. Hola. ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo va? Bien. ¿Dónde la ida? Vamos. ¿Dónde la cubana? ¿Dónde la sacas? ¿Qué es esa mierda? No quiere ir, ¿eh? Ay, Marcelo, ¿qué pasa? Vamos. Ah, no creo en esas cosas. Tampoco creo. Lo importante es que nos vamos a divertir, ¿no? Claro. Vamos, bien. Vamos. Vamos, ¿dónde la cubana? Eso le dice a todos los que vienen acá, ¿no? Shh, Marcelo, cállate. Gracias, guapo. Veo cosas difíciles. Hay muchas cosas malas en el camino de ustedes dos. Ella es muy bella. Y fuerte también. Potro, seguro que es Karen. Hay muchas cosas difíciles. Bueno, pero al final se la tira o no se la tira. Oye, ¿qué te pasa, viejo? Tranquilo. Esto está muy oscuro. ¿Por qué será? En esta carta. ¿Qué pasa? ¿Es el féretro? ¿El féretro? Es la carta de la muerte. ¿Muerte? Esto no me está gustando nada, cubanita. ¿Saben que esto es suficiente y ya no tengo por qué escuchar estas huevadas, verdad? Tranquilo, tranquilo. Tranquilícense. Marcelo va a morir. Patricia, cállate. Marcelo, quizás tú no te mueres. Es Karen, tranquilo. ¿Y así pensás tranquilizarme? Pero no seas estúpido, a ver. Tranquilo. El muchacho tiene razón, chico. Esta carta representa la muerte. Pero no tiene por qué ser una muerte física. También puede ser renovación, cambio, una nueva vida para que debe estar preparado. ¿Sabe qué? Muchachos, yo no sé ustedes, pero yo me voy. Marcelo, tranquilo, Marcelo. ¡Marcelo! 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 Escúchame, querido. No te pongas así. No crees en esas cosas, ¿verdad? No estoy pensando en eso. ¿Sabes qué? Quiero estar solo. No, escúchame. Te hace falta un poco de diversión. No ahora. ¿Ya? Ahora en la noche hay una fiesta de mi frente. Y va a ser en mi casa. Si querés, te voy a estar esperando. Bueno, ya. Nos vemos. Hola.
vea. Marcelo. Mira, lo siento, de verdad. ¿Qué pasa? No puedo hacer esto, no con vos. De verdad, lo siento, no puedo con vos. ¡Marcelo! ¡Marcelo! Mierda. ¿Sabes de quién te estoy hablando? Y justo ahora que tenemos que alistar todo para mañana. Tenés que hablar con él. Yo sé, es que a veces me paso, le voy a pedir disculpas. ¿Qué fue? Es que quisiera estar ahí para ver eso. ¿Para qué? Para ver qué pasa, si vos sos buena con él, lo sabes. Vamos. We'll be right back.
Marcelo, ¿qué pasó? Nada, parece que tuviste una pesadilla. Pero, era tan real. ¡Ella murió! ¿Quién murió? ¡Karen! Y había un tipo muerto a su lado. ¿Quién era ese tipo? No lo sé, pero... ¡Mierda! Primero la cubana. Y ahora esto. Ay, ¿cuál cubana? Una cartomancista. Me leyó la suerte y... Y me salió una carta fea. Por favor, Marcelo, nunca creíste en esas cosas. No, pero parecía de verdad. Fue tan real. Ay, no, tranquilízate, mejor echate, reposa. Mejor que durmamos. Mira que mañana es el día de... Y la que nos va a matar es Karen, si es que llegamos tarde. Si la dueña de la fiesta. No creo, Marcelo no haría eso. Ah, no sé. ¿Qué tal, chica? ¿Dónde te perdieron? Tienes que repartir las bloguera. Uy, pero siempre los globos. ¿Puedes estar con un cuento? No, ahora te tengo que repartir. ¿Qué cuento? No, 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 no. ¿Qué es lo que no? No, ya. Bueno. ¿Y qué querías decirme? ¿Qué pasó anoche? Creí que ibas a venir. Nos quedamos hasta tarde haciendo tu parte de los preparativos. Ah, o sea que a una hora no me necesitas. Y la otra sí. Mira, eso no tiene nada que ver. Además, no deberías mezclar las cosas. No, entendí bien tu mensaje. No querías mi ayuda. Ya te habías comprometido, Marcelo. Sí, pero no pude venir. Entonces, ¿por qué te comprometiste a ayudarnos? Eso fue antes. Además, tenía otras cosas que hacer. ¿Como irte de fiesta, por ejemplo? ¿Cómo lo supiste? Mira, eso no importa. ¿Sabes que lo que me da rabia es que faltando horas para las elecciones, vos te vayas de fiesta, te emborraches, te metas con una pelada ordinaria y encima no nos ayudas con los preparativos? Tan egoísta, ¿no? ¿Egoísta? Vos sos la egoísta, por Dios. Yo quise ayudarte, pero no. Como eres la chica superpoderosa que tiene todo y puede con todos, no aceptaste. Sí, sí, fui a la fiesta. Quería despejar mi mente. Y bien que la despejaste, ¿no? Estaba enojado, quería distraerme un poco. ¿Y para eso tenés que emborracharte y encamarte con una pelada? No estaba ebrio y no pasó nada con ella. Además, ¿quién sos vos para controlarme? ¿Acaso estás celosa? ¿Celosa? ¿De quién? ¿De vos? No seas ridículo. Sí. Estás celoso. ¿Sabes qué, Marcelo? ¡Ah!
todos, comenzaremos a hacer el conteo de votos para apuntar al nuevo frente que accederá a la FULP. Queremos recordarles que el frente ganador deberá tener la mayoría absoluta, es decir, el 50% más uno de los votos. Mesa número 1, Generación 2000, 40 votos. Nueva U, 200 votos. Frente Furia, 180 votos. Mesa número 5, Generación 2000, 110 votos. Nueva U, 100 votos. Frente Furia, 140 votos. Mesa número 10. Mesa número 15. Nueva U, 210 votos. ¡Déjale, vamos! Furia, 80 votos. La cosa es la siguiente: tesorería, relaciones públicas y toda la parte operativa para ustedes. ¿Y los delegados? No, no, no. Los cargos ejecutivos son nuestros. Lo tomas o lo dejas. Es sencillo. Furia tiene más votos de lo que yo pensaba. Faltan pocas ánforas. La ventaja es nuestra todavía. Pero si la cosa sigue así, Furia nos puede alcanzar. Sí. Compañeros, esta es la última mesa, la mesa número 30. Federación 2000 tiene un total de 40 votos, Nueva U 200 votos y el Frente Furia tiene una cantidad similar de 200 votos. Vamos a pasarles a dar los datos generales del conteo final. El Frente Federación 2000 ha obtenido un total de 3.500 votos, el Frente Nueva U un total de 12.900 votos, el Frente Furia ha obtenido un total de 12.300 votos, hay un total de 250 votos en blanco, 702 votos nulos. El total de votos es 29.552 votos computados. El frente con más votos es Nueva U. Debo recordarles que no tiene la mayoría absoluta. Por lo tanto, debo convocar al tercer frente Generación 2000 para que decida a quién apoyará. Así podremos apuntar un ganador. Compañero, por favor. Nosotros somos respetuosos de la opción de la mayoría de los compañeros. Por lo tanto, pensamos que la diferencia es mínima para hablar en voluntad de los estudiantes. Es por eso, y debatiendo entre nosotros, hemos llegado a la conclusión que lo mejor para esta universidad es Furia. Y esa es nuestra decisión. ¡Vendido! Oiga, ¿no ve que está comprado? Tranquila, compañera. Sea buena perdedora. ¿Y así quieres llegar a la FULP? Gritando como una loca. Solo dime cuánto le pagaron. ¿Cuánto pagan para comprar a la gente? ¿Cuánto te pagaron a vos por hacerte la heroína en todas las marchas? ¡Estúpida! Por favor, compañero, ¡les llama la cordura! Esto es la fiesta democrática. ¡No la niegan! ¡El frente ganador es tuya! ¡El conteo ha terminado! ¡Fuera! Silencio, silencio, por favor. ¿Por qué están tan exaltados? Son las elecciones, dicen. Los tramposos de Furia ganaron con pura matufia. No se añoró, compañero. Repite la mayoría que votó por ella. Ya, tranquilos. No se preocupen por las elecciones. Eso ya está. Ahora hay que pensar en la autonomía. ¿O quieren que esto sea una universidad privada? En tiempo de las dictaduras, el gobierno ponía a quien le daba la gana. Eso mismo va a suceder con ese estatuto. ¿Y cómo eran las cosas en su tiempo, Lisen? Militares y estudiantes tuvieron sangrientos enfrentamientos. Y yo les aseguro una cosa. El pueblo está muy cansado. En cualquier momento va a explotar una nueva convulsión social. Ah, Lisen, pero esas cosas nunca ocurren en Santa Cruz. Se equivoca, compañera. Esta universidad ha sido el escenario
de uno de los más bárbaros hechos de violencia perpetrados por un gobierno dictatorial. En una ocasión, más de 20 estudiantes fueron acribillados y los que sobrevivieron fueron fusilados en el hospital donde los atendían. Pero eso fue antes, ahora hay otros, ya no hay peligro. Los que estaban en esa época siguen vigentes y están ocupando cargos en partidos políticos y en el gobierno. Pero eso no es lo que importa ahora. Lo que realmente importa es que ustedes tomen conciencia del papel que tienen como defensores de la libertad. Y este sería el mejor momento de olvidar el color de nuestro frente y unirnos para que todos juntos nos volquemos a luchar por la universidad. Bien, Rodríguez. Bueno, y eso es todo por hoy. Y no se olviden del práctico para la próxima semana. Licenciado, un momento, por favor. Sí, ¿en qué te puedo ayudar? Es un libro que necesito para terminar el práctico que nos dio. Fui a la biblioteca, pero todos los libros sobre el tema ya estaban prestados. No hay problema, yo te puedo traer algo. Me buscas mañana en alguno de los cursos porque no tenemos clase. Oye, y a propósito, me dijiste que estabas ayudando en un frente, ¿no? Sí, no estaba postulando, pero estaba ayudando a los de Nuevo. ¿Y qué pasó? Yo pensé que iban a ganar, eran los favoritos, ¿no? Sí, pero los fui desunidos con otro frente y nos derrotaron. ¿Cómo está, licenciado? Buen día, señorita. Licenciado, ella es Karin, líder de Nuevo. Karin te presenta al profesor Salvador Ayala. Mucho gusto. He oído hablar mucho de usted y la felicito por su actitud. Solo trato de luchar por lo que es nuestro. Que no es poco. No son muchos los que actúan así. Yo también en mi tiempo de estudiante fui un dirigente universitario. El profesor ya la estudió aquí en la Gabriel también. ¿Ah, sí? ¿Y qué estudió usted? Derecho, pero no fue por mucho tiempo. ¿Derecho? ¿Y no conoció a un Francisco Montesinos? Licenciado. Perdón. Lo siento, no lo conocí. Bien, muchacho. Con tu triunfo, se consiguió todo. Ahora viene lo más fácil. Ya lo sabe. Todo está aquí en mi mente. Nada va a fallar. Eso me gusta escuchar. En el partido todos están muy felices. Ahora vamos a poner a quien nos dé la gana. Funcionarios, profesores. Y no voy a aceptar su subversivo de mierda. Vamos a contratar gente de ideología, pero la nuestra. ¿Está claro? Clarísimo. Y obviamente usted va a estar de rector. Claro que sí. Será un salto para la universidad. ¡Un inmenso salto! Nada de marchas ni revoluciones. Vamos a poner orden en ese boliche. Voy a hacer de esta universidad la puta más bonita y más rentable del país. Don Miguel, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Tenéis que anular cualquier oposición al estatuto. ¿Entendido? Clarísimo. Eso va a ser fácil. Mañana hay reunión en el Consejo Universitario y yo ya voy a estar habilitado como secretario ejecutivo de la FUL. Compro los delegados y la victoria es nuestra. ¡No seas ridículo, hombre! No pensé en comprar a todos. Pero con la plata... ¡No es cuestión de plata! Vos sabés que la mayoría de los estudiantes están en contra del estatuto. Aquí no es cuestión de comprar a todos. Es cuestión de saber a quién comprar. Tienes razón, doctor. Ya veré eso entonces. Y vos sabés, Miguel, que una vez nosotros entremos, vos tenés un puesto con nosotros. De eso no me olvido, doctor. Entonces, a trabajar. Con permiso.
Mami, ¿qué haces aquí? ¿No fuiste a trabajar? Sí, fui, pero me vino un dolor aquí. Ay, mami, deberías ir al médico. Sabes que no me gusta ir, pero no me queda otra. Mi amor, olvídate del ayer. La vida sigue. Ayer te tocó perder, mañana te tocará ganar. Sí, gracias, mami. Voy a seguir luchando. ¿Y vas a seguir? Claro. El gobierno quiere quitarnos la autonomía. Vos misma lo has dicho. Mañana me va a tocar la victoria. Yo pensé que ibas a dejar la política. Mami, la política no se la deja. Además, yo nunca voy a dejar de lado mis ideales. Eres igualita a tu padre. Por eso se metía en problemas. Te traje un cafecito. Gracias, querida. ¿Qué tienes, César? Te noto muy preocupado. No, no es nada. Es un leve dolor de cabeza, nada más. Pero últimamente te noto muy callado, muy pensativo. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Deben ser los problemas de la universidad. Pero no es nada grave. Tengo que irme. Pero ¿no vas a tomar tu café? No, tengo urgencia de salir. Esos malditos de Furia hicieron su prebenda con la generación 2000. Por eso perdimos, ¿verdad? Da igual, ya todo acabó. No, compañero, nada acabó. Más bien comenzó. Ahora más que nunca debemos ser fuertes. Tenemos que aceptar y olvidar la derrota para dedicarnos en pleno a defender nuestra universidad. Y ese sería un buen momento para unir nuestra fuerza y salir a las calles a defender lo que es nuestro. Así es. Así tiene que ser. Quiero que nos comprometamos a no claudicar nunca en la defensa de los estudiantes, ya sea como dirigentes de la FUL o como fiscalizadores. Y aquel que no esté de acuerdo está libre para retirarse. Muy bien, compañero. Justo por la universidad. No, es que el día antes de las elecciones tuve un sueño. Fue horrible. Vos estabas sangrando y había un hombre muerto en el piso. ¿No soñaste que íbamos a perder? De seguro era eso. Cuando desperté pensé. ¿Le parece si voy a las 4? A las 4 está perfecto, te espero. Bueno, muchas gracias, licenciado. Hasta luego. Chao.
jóvenes ahí afuera que vinieron a buscarte. Los hice pasar. ¿Dos? Sí. Qué raro. Tenía que venir solamente uno. Habrá traído un amigo. Ya, gracias. Voy enseguida. Sí. Hola, jóvenes. ¿Cómo está, licenciado? ¿Cómo está? Bienvenido. Tomen asiento. Muchas gracias. El libro, ¿no? Sí, por favor. Sí. ¿Qué pasa, Cani? ¿Usted conocía a mi padre? Licenciado, necesito que me cuente todo lo que sabe sobre él. Conocí a tus padres. Francisco y yo estudiábamos derecho en esa época, pero además luchábamos en las sombras contra la dictadura. Francisco era todo un líder, dentro y fuera de la universidad. Yo lo seguía siempre. Eso nos trajo innumerables problemas. Una vez fuimos torturados en la seccional del PARI. Eso fue el año 77. En esos tiempos, Francisco se enamoró de una compañera, Elena, Elena Aguilera. Ella no se metía, pero también tuvo problemas por ser la novia de Francisco. A fines del año 80, nos fuimos a la Argentina. Nos acompañó un amigo y su esposa. Y nos fuimos porque todavía había gente que quería eliminarnos. Francisco amaba a Elena, pero partió sin decirle nada. No quería arriesgar la vida de ella. Además, pensábamos volver pronto. Pero nos quedamos más de un año. Vivíamos en un cuarto alquilado que apenas podíamos pagar. Una noche, ellos entraron sin decir nada. Llevaron a un lugar llamado el Pozo de Arán. Castillo. Me acuerdo bien de su cara. Le decían el indio. Ahí nos torturaron. A nuestro amigo lo mataron después de violar y asesinar a su esposa delante de él. Allá nos dijeron que solo uno debería sobrevivir. A mí me escogieron para morir. Pero Francisco no los dejó. Murió como un héroe. Yo desperté en un matorral, más muerto que vivo. Pero logré recuperarme. No me animé a volver a Santa Cruz. Me quedé en Sucre, donde me formé. No en derecho, porque ya no creía en la justicia.
Hace 3 años que estoy acá. Recién aquí supe que Elena había tenido una hija. Recién aquí supe que existías. Esta medalla me la dio tu padre. Es una especie de amuleto. Me ha dado suerte todos estos años. Quiero que la conserve siempre. Por favor, te voy a calmarte. No, favor, Karen. No necesito agua. Karen. ¡Lo mataron! ¡Lo mataron! Tienes que calmarte. ¡Asesinaron! ¡Yo no puedo hacer nada! No, Karen, ¿qué? ¿Pero qué, Karen? No, tengo que hacer algo. Karen, ¿qué? Tengo que. ¿Pero qué, Karen? Tengo que. ¿Qué? No, ¿pero qué? Tienes que calmarte. Calmate, por favor. Calmate, por favor, mi amor. Estoy aquí. Estoy aquí. Por favor. ¿Qué fue eso? ¿No será tu mamá que acaba de llegar? No creo. Dijo que después del trabajo iba a ir al médico. Seguro va a llegar tarde. Ah, entonces me quedo un poco más.
Marcelo. Mi amor, quiero que te quedes conmigo. Hasta el final. Cari, yo siempre voy a estar contigo. Siempre. Ya sé, pero ya no debes preocuparte por eso. Al contrario, ahora más que nunca voy a estar atenta con él. ¿Por qué? Más tarde hay reunión en el Consejo Universitario. Se me hace que estos vendidos están tramando algo. ¿Y qué vas a hacer allá? No tienes derecho a voto. Pero tengo derecho a vos, con eso me va a bastar. Hijo, quería hablar contigo. ¿No me vas a presentar a tu padre? Papá, ella es Karen. Karen, te presento a mi papá, Víctor. ¿Cómo está? Mucho gusto. Su hijo casi nunca habla de usted. Debe ser por lo que soy policía, ¿no? Parece que él se avergüenza un poco de eso. ¿Usted es policía? Así es. Bueno, yo me tengo que ir. Mucho gusto, don Víctor. Que le vaya bien. Hijo, tenemos que hablar. ¿Qué es? ¿Algún problema en la casa? Ah, pero todavía te acuerdas que tienes casa, ¿no? La verdad, mira que yo sé que a veces soy un poco insoportable, pero estoy dispuesto a cambiar. Mira, papá, aprecio que hayas venido y todo, pero el momento fue pésimo, de verdad. ¿Es tu novia? Sí. Y odia a los pacos. ¿Y vos? ¿Yo qué? ¿Vos nos oyes también? Vos sabés que no. Lo que quiero que entiendas es que nosotros solamente cumplimos órdenes. Y yo espero que entiendas que a nosotros no nos mandonea nadie. ¿Sabes qué? Mejor hablamos otro día, ¿ya? ¿Aló? ¿Sí? Ahorita no puedo, tengo que ir a... ¿Así de grave? Ya, sí, voy ahorita mismo. Por eso debemos pensar bien antes de tomar una decisión. El gobierno nos presiona cada vez y tenemos que decidir qué medidas adoptar de ahora en adelante. Pido la palabra, señor gobernador. La tiene, compañero. Muchas gracias. Nuestra decisión es clara. Vamos a suspender todas las medidas de presión. Basta de marchas. Perdemos dinero y sobre todo clases. Yo pienso que lo mejor para todos es aceptar este estatuto. Gracias. ¡No! Tranquila. Gracias, muy amable. Cualquier cosita, nos llama, estamos a su disposición. Gracias, muy amable. Bueno, pásate. Mamá, ¿qué fue lo que pasó? Mi tío me llamó preocupado, ¿estás bien? Sabes que tu tío es muy exagerado, mi amor. Tuve una recaída y me desmayé, pero ya pasó todo. Ay, señor, esos dolores, ¿otra vez por qué será? No sé, mi amor. Mi amor, ¿qué te pasa? Nada, es que conocí a un profesor en la universidad, Ayala. ¿Qué te dijo? Me contó todo. Mamá, ¿por qué no me contaste antes? Tenía miedo. Con el carácter que tú tienes, yo no quería... ¿No querías qué, mamá?
cuando uno se mete en ciertos problemas, cosas malas le pueden pasar. Sí, pero yo no puedo cambiar. Lo sé. Seguro que tienes algo que hacer. Bueno, sí. Ve, mi amor, haz lo que tienes que hacer. Gracias, mami. Tiene la palabra el compañero Miguel Ángel Ortiz. ¿Cuál es la decisión de los compañeros estudiantes? Un momento, señor rector. Quisiera que antes se le sea la palabra a la compañera Karen Montesinos, por favor. Adelante. Compañeros, ustedes tienen el poder de decidir. Yo no. Lo único que puedo decirles es que voten con conciencia. Si dejamos las medidas de presión, se pierde la autonomía. Y si eso sucede, todo termina. Vamos a acabar en manos del gobierno en turno. Tener autonomía no es simplemente tener la libertad de administrarse. Es tener la libertad de pensar y de expresarse. El gobierno puede quitarnos todo, menos el derecho de pensar diferente a él. ¡Eso! Pero, ignorar el dinero del gobierno, ¿cómo podemos hablar de autonomía entonces? El gobierno tiene derecho a administrar todos los recursos que él mismo da a la universidad. ¿Verdad? ¿Y de dónde saca plata el gobierno? De los impuestos, pues obviamente, ¿no? ¿Y quién paga esos impuestos? El pueblo. ¿Y qué tiene eso que ver? ¿Qué tiene que ver? ¡Todo! Si alguien es dueño de esta universidad, no es el gobierno, es el pueblo. Esta universidad es del pueblo y el pueblo es el único que tiene derecho sobre ella. ¡Bravo! Ahora, Miguel, si vos tenés unos padrinos que quieren venir a joder acá, son un vendido. Si no los tenés y aún así no querés autonomía, son un inconsciente. En cualquiera de los casos son fracasados porque los estudiantes jamás vamos a dejar que se pierda la autonomía. Jamás. ¡Vamos, Marcelo, animate! ¡Miguel perdió! ¿Perdió? ¿Qué perdió? ¡Perdió todo! ¡Karen lo humilló! Ahora más que nunca creo en esta universidad. ¡Él no nos puede hacer nada! ¡Nada! No, deja así. ¿Y por qué? ¿Por qué tan serio está? Ay, mi papá me vino a buscar hoy día. ¿Tu papá? Sí. Y me pidió que vuelva a la casa. ¿Y qué le dijiste? Ni sí, ni no. Ah, está claro que querés volver. Ya es hora de que arregles las cosas, oye. Marcelo. ¿Te das cuenta de lo que pasó? Estábamos así de conseguirlo todo. Todo por culpa de esa perra metiche. ¡Lo odio, lo odio! Lo único que has demostrado es que sos un débil. Tal parece que me equivoqué al haberte escogido. Doctor, no es para tanto. Mal que mal seguimos en el juego. ¿El juego? ¿Así que vos crees que esto es un juego? No tenés idea de lo que a mí me ha costado conseguir todo esto. ¿Y vos lo vas a hacer? ¿Quién me vas a hacer todo? ¡Pendejo de mierda! Juego. Le voy a demostrar que todavía puedo. ¡Vos no podés nada! Mañana me voy a encargar de esa pelada. Y ya voy a ver qué hago con vos. Usted no puede hacer eso. ¡Puedo hacer lo que a mí me dé la gana! Déjemela a mí. ¿Qué? Yo me encargaré de ella. Le voy a demostrar lo que puedo hacer. Ella me la va a pagar, me la va a pagar. Esto no se va a quedar así. Hey!
Mami. Marcelo. Yo debería estar en su lugar. No hables así. Pero es verdad, él dio su vida para salvar la mía. No pienses más en eso. ¿Cómo quisiera poder levantarme? No puedes, mi amor, tienes que descansar. Pero tengo que levantarme. No, Karen, no podés. Marcelo, fue una tontería que me enojara por lo de tu papá. No importa. ¿Cómo están los compañeros del frente? Están bien, no hay inconforme. Quieren vengarse, hacer algo. No, no tienen que hacer eso. Yo sé, pero el ambiente está demasiado tenso. Hoy día van a venir unas personas del gobierno a negociar y no sé lo que pueda pasar. Marcelo, ahora que yo no voy a estar, vos tenés que guiarlos. No te preocupes por nada, que vamos a luchar hasta el final. Al pueblo a la violencia. Debemos de firmar este acuerdo y evitar el problema. El pueblo no quiere saber de acuerdos. El pueblo no tiene voz en esta reunión. Las decisiones las tomamos nosotros aquí en esta mesa y no allá afuera. Solo falta la sanción del presidente. Renunciar ahora al estatuto sería dar un paso atrás. Pero sería respetar la voluntad del pueblo, señor. Así es. Esta es nuestra manifestación pacífica y el pueblo tiene que saber que ponemos esta marca a la cabeza de las comunidades universitarias, de la sede universitaria local. ¡Que viva la universidad! ¡Que viva! ¡Que viva la autonomía! Hey!
última gota de sangre por esta universidad. Pero no vale la pena pelear entre nosotros. Más aún, si es para atender los intereses de unos cuantos que están en el poder. Tenemos que entender que la lucha es de todos. ¡De todos! Esta es la hora de luchar. Esta es la hora de unirnos por una Bolivia digna, por una Bolivia mejor, por una Bolivia nuestra y sin corrupción. Haga pasar a un representante de los manifestantes. Ellos también tienen que escuchar cuál es la posición del gobierno. No puedo creer que nos estemos doblegando ante ellos. Que venga un representante, solo uno. ¡Marcelo! 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 Buenas tardes, señores. Mi nombre es Marcelo y vengo en representación de todas las personas que se encuentran afuera. Tome asiento, por favor. Gracias. Ya hay mucha tensión aquí en la plaza. Los manifestantes esperan. Mientras tanto, en el palacio, representantes del gobierno, universidades y sectores populares aguardan la determinación para saber si se aplica o no la ley, el estatuto del funcionario público. Hace instantes nada más, el secretario ejecutivo de la FUL, Miguel Ángel Ortiz, quien fue anoche detenido por el asesinato del profesor César Salvador Ayala, pues ha denunciado que el exdiputado y actual representante de Alianza Boliviana, Carlos Lozano, es el autor intelectual del crimen. Además, lo ha vinculado a otros hechos de corrupción de la universidad. Sin embargo, no ha ofrecido mayores pruebas que corroboren esta versión. ¡Ganamos! Sabía que lo lograrías, no, mi amor. No fue mi victoria, ni fue tuya. Fue todos nosotros, fue del pueblo. Me encanta escucharte hablar así. A mí me encanta verte sonreír de nuevo. Me gustaría verte sonreír siempre. Nace sin haber nacido. Vive sin ser oído y muere sin haber vivido. Eres como una cura sin enfermedad. Eres tú tu vida y nada más. Te mienten, te engañan, te vuelven y te roban. Es lo que en tu vida sucede hora tras hora. Tratando de escapar, intentando respirar el aire puro a libertad. Representa, recuenta, despierta y enfrenta, idealizando que las cosas no son como las piensas. Utópica, carismática, llena de verdad. Intocable, mi señora libertad. Cuestionando tu integridad, mi señora. Mi señora libertad. Despierta, despierta ya, al viejo sueño de la libertad. Despierta, despierta ya, al viejo sueño de la libertad. Despierta, despierta ya, al viejo sueño de la libertad. Despierta, despierta ya, al viejo sueño de la libertad. Golpe reparto, golpe recibo, luchando y luchando contra lo desconocido. Mirando hacia atrás, sintiendo la carencia de ser más. Mi señora libertad. Como sombras en la noche se pierden y se embarcan todas las promesas y mentiras que te lanzan. Despierta tus sentidos, oídos sin sonidos. Es masturbación sin sensación. Cuestionando tu integridad, mi señora. Mi señora libertad. Despierta, despierta ya, al viejo sueño de la libertad. Despierta, despierta ya,
al viejo sueño de la libertad. Despierta, despierta ya, al viejo sueño de la libertad. Despierta, despierta ya, al viejo sueño de la libertad. Golpe reparto, golpe recibo, luchando y luchando contra lo desconocido, mirando hacia atrás, sintiendo la carencia de ser más. Señora Libertad, vueltas y vueltas en mi habitación. ¿Quién quiere encontrar una solución? A nadie le importa lo que vaya a vivir. Todo está oscuro, no soy de este mundo. Maldita mentira, maldice mi vida. Despierta, despierta ya, al viejo sueño de la libertad. Despierta, despierta ya, al viejo sueño de la libertad.